us better when we're wasted. It makes it easier to fade. Bueno chicos, pues aquí estamos en una transmisión de FIFA 15. Y bueno, pues como les iba yo diciendo, como pudieron ver, una pequeña intro de lo que vendría siendo FIFA 15 y su menú al iniciar. Y pues bueno, como ya habían dicho por ahí en los canales o en la conferencia de EA Sports en InGame o en Gamescom, que se jugaron unos juegos, la verdad mandaron varias invitaciones a jugadores, así a gamers de México, para ir a jugar no sé dónde, donde iban a probar los primeros juegos de FIFA 15. Y bueno, pues prácticamente esto es lo que vendría siendo FIFA 15. Algunos dicen que esto lo estoy haciendo a base de imágenes, algunos dicen que FIFA 15, el menú inicio, podría ser de esta manera. Se basaría igual que la interfaz del FIFA 14. Pero la verdad es que no estoy muy convencido. La verdad, para mí, que vendría siendo la interfaz esta que está aquí. Esta me parece muy bonita. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir, no? Los modos de juego, pues bueno, vendría siendo una técnica muy realista para quitarse jugadores. Bueno, pues todo muy chulo, ¿no? En esta otra parte, pues vemos que los jugadores peleando por el balón, ¿no? Mano a mano, como dicen por ahí los gameplays, los intros en FIFA 14, perdón, en EA Sports, de los canales oficiales de YouTube. Esto vendría siendo un modo torneo. Bueno, sus modos de juego, ¿no? En formaciones, vendría siendo algo diferente a lo que vendría siendo FIFA 14. Podemos acomodar nuestras formaciones en 4-3-3, 4-3-3 igual, pero esta es la que estamos viendo en la parte de aquí, vendría siendo por default, y en 4-5-1. La verdad me parece muy impresionante esta de 4-5-1. Esta de acá viene siendo 4-3-3, la verdad no me convence mucho. Bueno, aquí tenemos para acomodar a nuestros jugadores según la posición que queramos que estén. Por ejemplo, Leo Messi, si lo queremos aquí, lo podemos poner un poquito más adelante y estos más atrás y así, ¿no? En esta otra parte tenemos los roles de los jugadores para los penales, los tiros libres, los corners y así, ¿no? Por otro lado tenemos igual los roles, ¿no? Pero para acomodar más bien en su posición, los que tengan más nivel de experiencia. Como por ejemplo aquí vemos, creo que es Leo Messi con 87 en curva. Y bueno, pues así. Aquí tenemos otra formación. Me imagino que este vendría siendo como estamos viendo a los jugadores. Como pueden ver, la flecha de aquí, la flechita de aquí, se basa en la interfaz de Windows 8 y 8.1. Pues la verdad me parece unos excelentes gráficos. Como pueden ver en el fondo, está el estadio, el pasto, la verdad se ve muy bonito. Aquí vendríamos las técnicas en aceleración, posición, pases y todo eso. Pues podríamos así arreglarlo a nuestro gusto, editarlo. Y bueno, pues aquí vendrían siendo nuevamente las técnicas, pero aquí vendría siendo cómo los vamos a acomodar. No sé si en FIFA 15 han hecho eso en formaciones y luego pueden editar la formación para que hagan el ataque, la defensa, según el jugador contrario venga hacia nuestra portería. Y bueno, una reacción muy importante que va a tener FIFA 15 sería en las reacciones del público. La verdad es lo que me llama más la atención a la hora de anotar un gol. Pues el público se va a emocionar, ¿no? También va a participar en FIFA 15, ya que en FIFA 13, FIFA 14, pues no hacía eso el público, no se veía así muy, se veía muy pixeleado el público, ¿no? Esta vez va a tener una tecnología
la tecnología in-game, creo que se llama, o no sé cómo se llama. El público va a estar mucho más activo. Y bueno, esto vendría siendo las leyendas de FIFA 15 Ultimate Team. Bueno, esto se juega online, pero estas vendrían siendo las leyendas, las nuevas leyendas, como podemos ver aquí a Bercy, o no sé cómo se pronuncia. La verdad es que vamos a tener todo aquí. Este de aquí, Valderrama, la verdad no conocí a ese jugador, pero dicen que era muy bueno. Pues bueno, acá tenemos varias otras, ¿cómo se llaman? Otras leyendas, otras cartitas. Pues bueno, la verdad yo no juego el Ultimate Team. No me gusta mucho que digamos, nada más lo juego en FIFA World. Por cierto, voy a empezar otra vez con FIFA World. Y bueno, este vendría siendo otro modo de juego. La verdad aquí no tengo muy, muy seguro. Pues aquí tendría otro modo de juego, ¿no? Para editar nuestro jugador en modo carrera, pero modo jugador. Aquí algo que me llamó la atención vendrían siendo estos de aquí arriba. No sé si sea en online o sea así normalmente. La verdad estaría bueno jugar en FIFA 15, perdón, que tenga un modo juego. No sé si en FIFA 15 ve que los contratan por ciertos euros, pero ¿para qué nos sirven esos euros? Pues no nos sirven para nada. La verdad estaría bueno para que así nos contrataran por euros, nos dieran el dinero y podamos comprar así uniformes, botas, con ese dinero que nos dan, pero pues ni eso da. Y bueno, pues aquí la formación. La formación es muy habitual, que ya ahorita más adelante van a ver un pequeño partido de FIFA 15. Les voy a mostrar un pequeño partido. Y bueno, cómo vendría siendo más o menos la interfaz. Aquí vemos los modos clubs, los clubs pro, esto es en línea. Y bueno, pues así vamos a terminar esto. FIFA 15, pues el modo torneo. La verdad está muy, muy bonito todo esto, ¿no? Y por si no saben las especificaciones para su PC, pues aquí les vengo dejando esta imagen. Las recomendadas, pues vendrían siendo para el Windows Vista 7, 8 y 8.1 de 64 bits, un Intel Core i5 de 2550 y de 3.4 GHz, una RAM de 8 GB, la requerida para el disco duro de 15 GB, video card de ATI Radeon HD 6870, Nvidia GTX 40 460, perdón, y unos DirectX equivalentes a 11.0, y ya los mínimos para que más o menos les corra el juego vendría siendo el Windows Vista 7, 8 y 8.1, igual de 64 bits, un Intel de 6600, Core 2, una quad de 2.4 GHz y 4 GB en RAM y 15 GB disponibles en el disco duro. Y la tarjeta, pues vendría siendo, no, 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 vendría siendo lo mismo, simplemente cambia en 500, 5770, perdón, los DirectX igual. Y bueno, pues así está conformada, los requisitos mínimos. Y bueno, chicos, pues esto vendría siendo unos pequeños detalles, análisis de FIFA 15. Y pues entonces, ahorita les entro al juego, ¿no? Y les muestro lo que vendría siendo FIFA 15. Así que los veo ahí en el Y juego. bueno, chicos, pues ya estamos aquí en una transmisión de FIFA 15. Bueno, lo que vendría siendo FIFA 15, porque ya en sí aún no es el FIFA 15. Quiero suponer que los modo juego serán iguales, ¿no? Bueno, los minijuegos serán iguales. Chaval, pues la verdad no lo tengo muy seguro, madres. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a conocer las características que tiene el modo partido. Lo único que no les voy a poder mostrar va a ser las reacciones del público. Pues, y de ahí en fuera, pues tendríamos ya todo, ¿no? Bueno, quiero suponer que tendríamos todo, pero pues no, no mucho. Así que digamos que, ah, que no mames, que FIFA 15, que este güey ya tiene FIFA 15. Pues no. Y bueno, pues vamos a ver. Ahí estamos viendo los nuevos uniformes del Real Madrid junto con el logotipo. Bueno, estas cosas que están marcando aquí. Voy a bajar todo volumen. Ahí está Toni Kroos, el cual ya está en Real Madrid, número 8. Y bueno, pues Neymar Jr. con su pelo así medio blanquito. Ahí está Pepe.
creo si es Pepe, no, no es Pepe. No me acuerdo quién es, ahí está Di María. El uniforme ya lo tienen casi igual. Bueno, igual ya lo que vendría siendo FIFA 15. Y pues bueno, ahí están las formaciones. Como pueden ver, ahí ya está Kroos, ya está Bale, ya no tienen que hacer sus propias transferencias o actualizarlo. Y bueno, pues así se van a formar las formaciones, ¿no? Con las camisetas así se ve guay, se ve cool. Y bueno, pues Dani Alves, Piqué, Mascherano, bueno, y aquí está Luis Suárez ya, junto con el portero, que supongo que contrataron, ¿no? Ahí está también las formaciones. Y prácticamente voy a estar haciendo un torneo igual así a este, pero bueno, vamos a darle. Como pueden ver, aquí tenemos un poquito de cambios ya en la pantalla de partido. Como pueden ver aquí, los marcadores de abajo de sus nombres, Carvajal, Gareth Bale, se muestra de diferente ahí con el logotipo de EA Sports. Allá pues está EA Sports, Real Madrid contra Barcelona, ahí está el marcador, se ve así diferente. Y pues bueno, qué más les puedo decir, es la verdad, es algo excelente. También se me estaba pasando esto de lo que se ve aquí arribita de upa, esto de Sports Live, digo Sport HD Live, si lo alcanzan a ver, si no pues se los estoy marcando. Y bueno, pues está bonito. Lo único que no les voy a poder, bueno, como ya les dije, no les voy a poder mostrar todo lo que vendría siendo, lo que vendría siendo el público, las reacciones del público y los jugadores en banca. De ahí en fuera, pues vendría siendo más o menos igual. Y bueno, allá está Toni Kroos. Este güey me parece que estaba en el Bayern, ¿no? Lo que se me hizo así medio rarito fue que Lewandowski se fue al Bayern cuando era del Borussia Dortmund. Es como, bueno, yo lo tomo a mi parecer, sería como que Gareth Bale se fuera al Real Madrid, o como Cristiano, perdón, se fuera al Barça, o como Cristiano se fuera al Barça. Yo así lo tomo, ¿no? La transferencia que aún no está, o tal vez no llegue a estar, bueno, yo digo que sí llegue a estar, sería la de, la del este, ¿cómo se llama? La del este, la de Raúl Jiménez al Atlético Madrid. La verdad no sé si ya llegue a estar, pero pues bueno, yo digo que sí, ¿no? Si de aquí ahorita ya no hay más transferencias, todo va a estar normal. Y bueno, para los aficionados de los Pumas, pues ya, upa, ya luego les voy a mostrar cómo es esto. Voy a conectar aquí un USB, se va a escuchar. No sé si se escuchó, pero pues ahí me bajó un FPS, o sea, la quitamos. Uy, ahí se mete Nermeas, su madre, fue gol, pero no, mijo, estás en fuera de juego. Por poquito. ¿Quién es el portero? Sí, sí, que no. Sí. Un paso atrás para dar dos hacia adelante. Aquí en Madrid ya tiene las 5 copas, ¿no? Creo que sí. La Copa del Rey, la Champions, esta copa que se juquito. ¿Con más? Ay, qué bonito, qué bonito. Uy, ta madre. No pasó. Este güey que está llevando el balón del Barça es nuevo, creo. No recuerdo, la verdad yo no soy hincha del Barcelona. Upa, que nos metimos. Oh, por poquito. Por poquito, señores. Vamos a desconectar el USB porque sí me dio un bajoncito de FPS. Ahí está Cristiano Ronaldo. Cristiano, ¡oh, su madre! Es un pequeño gameplay, creo que ahí se mostró FIFA 14. ¡Vámonos! Como pueden ver aquí, el público se ve medio, bueno, no se ve tan pixeleado como golazo.
No se ve tan pixeleado. Y aquí ya Sergio Ramos, minuto 33, se ve ya diferente. Ese Sergio Ramos siempre nos hace los goles así. Che, estadio, está chido, se ve el estadio, Nuevamente. Ahí está. Uy, repete. Gol. ¿Con qué balón se está jugando? Partido 33, número no sé qué, Sergio Ramitos. Creo que es el balón del que se jugó en el Mundial. Pues ya llevamos uno a favor. Gente, Real Madrid. Real Madrid, voy a tratar de seguir, de hacer amistosos con este tipo de FIFA. Y va Carvajal. Carvajal que manda al centro. ¡Opa! Cristiano, salte de ahí. Como si me escuchara, ¿no? Pero pues yo lo controlo. Ay, cabrón. Ivan Rakitic. Ese güey. No tengo así bien seguro si estaba o no estaba, pero ahí se acerca. ¡Ópale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con Cristiano! ¡No! ¡Con Cristiano! ¡Vámonos, Cristiano! ¡Que ganas por velocidad, carnal! ¡Cristiano! ¡Upa! Que me quería yo pasar ahí. ¡Qué hijo de la chingada! Hay un chavo en YouTube. Se me fue tu nombre, amigo. Se me fue tu nombre, pero mira, en cuanto tenga yo tu nombre, la verdad, un saludito para ti, carnal. Que me había dicho que me estaba dando consejos para el FIFA World, ¿no? Que si consigo un director técnico, pues va a subir más estrellitas. Un saludo, carnal. La verdad, no se me olvidó tu nombre en este momento, pero lo voy a apuntar, ¿no? En el siguiente gameplay te mando un saludo. Pero pues también me dijo que FIFA 14 para PC si lo tenía, si es PC, y ya le dije que me mandaron así algo como lo sería FIFA 15, y me dijo que si podría pasar el link. Le dije que no había ¿cómo se llama? Link para descargar esto, pero al parecer creo que ya hay link en YouTube. No me acuerdo en dónde lo alcancé a ver. Creo que se hace lo mismo, pero no sé bien. Como pueden ver aquí, lo que me mandaron me cambia el color, ¿no? Se ve bonito. Toni Kroos ya está algo cansado. Ahora sí lo vamos a dejar. Ay, cabrón. Y vamos a continuar con el segundo tiempo. El minuto 70, si no se me pasa, vamos a meter a James Rodríguez. Y bueno, pues vamos a ver qué onda. Upa. También me dijeron en Facebook, pues, porque ya no he subido video, pues ya les dije porque ya no subí video. ¡Jopa! Me cago en ti, Di María. ¿Habrá otra segunda oportunidad? Pues no lo creo. Mundo Gamer, ya estaba yo grabando, la verdad no grabé casi nada porque se me alentó demasiado. Arriba. Cristiano Ronaldo. Messi y Ronaldo casi no. Bueno, Ronaldo, ya ha hecho un tiro, pero Messi no lo he visto movido. Opa. Quítate, árbitro. Le tacó. Fuck my life. No sé ustedes, pero creo que se me está bajando. Me están dando FPS. Digo, FPS de unos pinches bajones. En cuanto salga ya la beta del juego, os voy a traer al canal. Ay, papá, que te quedaste dormido, hijo. Vamos. No mames. Neymar Junior, que ya regresó a los entrenamientos para las hinchadas del Barça. Del Barcelona, ha regresado a los entrenamientos Neymar. Por su lesión que tuvo en el Mundial. Pero bueno. Minuto 60 y
62, según el juego. ¿Quién es? CR7. CR7. ¡Gol, papá! ¡Golazo! Calma, calma, que aquí estoy yo, dice Cristiano. Madres, que se traspasaron esa madre. Vámonos. Imposible, sí. Vean el uniforme número 7, ya está un poquito más mejorado, la verdad. No sé qué mejoró su uniforme del... ¿Cómo se llama? Este... Luisito Suárez. No quería escuchar eso de Cristiano Ronaldo. No sé qué mejoró en su uniforme del Barcelona. Como les digo, yo no soy hincha del Barça, así que pues no estoy muy informado del Barcelona, ¿no? En cambio del Real Madrid, pues no digamos que sea, ay, que el tipo está bien informado. No, pero pues sí. Sí, le he llegado a hacer más para saber un poquito más de información. Apenas y hice lo de Neymar, ¿no? Que ya regresa a entrenamientos. Uy, taquito. Leo Messi, yo veo igual el uniforme. Si es cierto, también mi cambio. Aguanten. Vámonos, Di María. Isco, Xavi Alonso, Diego López, James Rodríguez. Vámonos. Al terreno de juego. Este hombre va a dar dinámica James para mantener el resultado y la ventaja en el partido. Y la ventaja en el partido. Modric. Uy, papá. Para pam. Con la pelota Carvajal. Me cago. ¡Ay! Oh, despéjala ya de una vez antes de que te cobren el tiro. Digo, el fuera. El pase se encontró adelantado. También habían mencionado ahí en FIFA que los porteros, ¿no? Que van a estar más gandallas. Cristiano nuevamente. ¡Qué pedo! Iván Rakitic. Su madre, su tía, su... ¡Vámonos! Adelántala. Regresa. Luka Modric. Recorta. No mames, hijo. Upa. Bárrate. Fuck, que se me están bajando los UPS. Me cago en todo, chaval. Marcelo. No sé por qué. Upa. Oh mames. Era buena esa. Alexson. Era abajo. Gran esfuerzo para anticipar ese balón. Quítate del medio, negro. Uy, bonito. Vámonos. Luisito Suárez. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Ese güey, qué pedo que le dio que mordió. ¡Oh, su madre! ¡No! ¡Su madre! Vámonos, Neymar. Sí, ya se va, ¿no? Tiene un tatuaje el güey ahí. Se va Leo Messi. Pedro por Neymar. Y... Messi por Cristian Tello, como se diga. Luisito Suárez. Isco. Se está adueñando de la redonda. Uy, Luis. James Rodríguez. James. James, cabrón. Tiene todo para hacerlo. Pelota cruzada. ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Vámonos! Lúcete, Cristiano. Jaja. Cristiano y golazo. Nombre de repetición. Fenomenal. Claro, así se lo agradece. Ya estamos muy cerca del final del partido. A
Pues ya quedó sentenciado el partido 3-0. Doblete de Cristiano, un gol de ¿quién? Sergio Ramos. Sí, sí, es este güey. Ah, no. Entonces, ¿quién es ese güey? ¡Vámonos! Bueno, chicos, pues aquí ya quedó un partido de Real Madrid. Lo que vendría siendo FIFA 15. Pues bueno, así es esto. Ahí están Cristiano y Sergio. Ahí están los uniformes. Ahí está Cristiano con su corte ese, que tiene una rayita ahí. Ahí está Barcelona, su portero. Allá va este jugador que no sé qué onda. Ahí va Pedro. Y los demás jugadores. Bueno. Ahí está Cristiano, les digo, con su cortecito. Pepe. Ramos. Pues bueno, chicos, esto vendría siendo algo de FIFA. De FIFA 15. Muchísimas gracias por ver este gameplay. Ya saben que FIFA 15 viene con la tecnología in-game, algo así. Viene con esa tecnología. No te pierdas todo lo que vendría siendo FIFA 15, ya que viene con esta hermosa tecnología in-game. Las reacciones del público, los requisitos ya te los di. Por si no te los di, aquí están apareciendo por si no los vistes. Pero pues no te pierdas este hermoso juego. Muchísimas gracias. Soy su amigo Gamer17.